Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas de Maximus? Sean bienvenidos a lo que es un nuevo video tutorial de cómo instalar un tema llamado Storycle para WordPress vendido por Template Monster. Este tema está muy pero que muy interesante, ya que pues contiene 15 temas dentro de él. Uno de ellos pues es Publicon, que si recuerdan, este tema fue instalado acá en el canal. He mostrado cómo instalar este tema tan pero que tan interesante sobre noticias, y pues también contiene muchos otros temas, la cual puede ser un tema de deporte, un tema para la moda, también un tema para comida, tema para lo que son los fotógrafos, también tema para lo que es un blog personal. Y muchos otros temas muy pero que muy interesantes. Solamente depende que tú, el que tú desees utilizar o el que el cliente te pida. Porque es también interesante este punto, que el cliente te puede pedir un tema y pues tú con un muy bajo costo pues puedes adquirir cada uno de estos temas, 15 temas por el precio de uno, y te ganas un buen dinero. ¿Por qué? Porque puedes, con lo que te pague ese cliente, pues podrás adquirir 15 temas, pero también si otro cliente te pide otro tema más, o sea, relacionado con esto, con un blog de noticias o alguno de lo que yo mencioné anteriormente, pues ya tú lo tendrás ahí. Así que ese dinero te quedaría limpio para ti totalmente. Entonces, es bien interesante adquirir este tema, ya que pues te lo ganarías todo. Y bueno, lo puedes utilizar para ti personalmente. Y bueno, pues te lo recomiendo. Así que a continuación te voy a mostrar algunos de los temas que trae este tema para que lo puedas utilizar. Y bueno, pues sin más detalles, los dejo con el video tutorial. Este video es patrocinado por Template Monster, una empresa que crea y vende soluciones de diseño web, la cual te da la facilidad de tener un sitio web atractivo, optimizado, bien posicionado y sumamente rápido por un muy bajo costo. Así que, ¿qué esperas para llevar tu negocio o empresa a la cima? No olvides suscribirte y activar la campanita, para que de esa manera te mantengas informado de todo el contenido que se publica en este canal. Muy bien, y pues ya, anteriormente ya había enseñado cómo instalar lo que es nuestro servidor WAMP Server para poder correr pues cualquier sitio web en local, ya sea un sitio web de PHP o instalar lo que es nuestro CMS WordPress. Bueno, ya eso yo lo he explicado, le voy a dejar una tarjetita por aquí arriba en la parte superior derecha, y también te voy a dejar otra tarjetita donde enseño y muestro cómo instalar lo que es un tema pues parecido a este. Pero bueno, la instalación es totalmente la misma, es tan tal que este tema pues contiene el otro tema que habíamos instalado anteriormente. Y bueno, vamos a continuar para que vean. Este tutorial será un poquito corto, ya que simplemente es para mostrarle lo increíble, el increíble contenido que trae este tema, ya que dentro de él pues hay varios temas bien interesantes, el cual puedes llevar a cabo para la venta de algún sitio web o para tu sitio web, para lo que lo necesites. Así que vamos a ver. Y bueno, anteriormente en el video que le había mostrado cómo instalar lo que es el tema, pues simplemente pues le dan aquí, ¿no? Sí, espero que vayan a ese video tutorial y lo puedan ver, y luego se regresan a este. Bueno, pues le dan a instalar, tienen que instalar este plugin. ¿Para qué? Vamos a ver para qué tienen que instalarlo. Aquí luego le damos a return para irnos al dashboard o al escritorio, y luego les va a aparecer esa opción, la cual le dice install. De manera que le dan clic y ahí le va a pedir pues estos requisitos. Y bueno, cuando dice que es que ustedes cumplen con los requisitos para poder instalar lo que es este tema, y luego le dan a next. Pero en mi caso yo no lo voy a hacer porque eso conlleva un poco de tiempo. Simplemente le voy a mostrar el contenido
que trae este tema, que está sumamente interesante. Para ver ese contenido, pues simplemente, bueno, sí, le vamos a dar a Next, en este caso, y pues ahí vamos a ver cada uno de los temas que nos trae este único tema, que te lo puedes llevar por un muy bajo costo, con Template Monster. En la descripción de este mismo video, pues te dejaré el link para que puedas ir y descargar lo que es este tema. Mira, si nos fijamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 temas por el precio de 1. Así que está muy interesante esta oferta. Y pues, ¿qué le parece si vemos la primera? Acá, este es el primer tema. Miren qué interesante. Ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran. Así que miren, así es como viene pues la plantilla en modo demo. Miren qué bonito e interesante pues está este tema. Y también pues tenemos más. Tenemos pues este, que también está muy interesante. Vamos acá y pues mírenlo ahí. Miren qué bonito. Miren esos menús con contenido dentro. Muy bonito. Y bueno, pues miren, genial, todo bien organizadito. Pero claro, vuelvo y le digo, ustedes pueden modificar pues la página web a su estilo, ya que cuenta con el plugin Elementor, el cual puedes modificar pues tu sitio web a tu gusto. Pero yo en mi caso pues lo dejaría así como tal y tal cual, porque está muy bonito y bien organizado, y me evito ese tiempo de estar modificándolo. También pues tenemos este plugin, este demo de deporte, así que vamos a verlo. Mírenlo aquí, si algún cliente pues le pide una página de deporte, pues fíjense, mírenla acá donde ustedes la pueden tener. Puede ser el deporte que ustedes necesiten, cualquiera, simplemente pues instalan este tema y pues podrán publicar o compartir o venderle esa página web al cliente de deporte, y allí pues tendrá la posibilidad de mantener al mundo informado de del mundo de las noticias. Y miren qué interesante, miren qué bonito ese tema. Muy bien, también tenemos a Publicón, que si recuerdan, ese fue el tema que habíamos instalado anteriormente. Así que miren dónde viene Publicón junto con este paquete. Así que vamos a verlo para que ustedes lo puedan recordar. Que de hecho yo utilicé ese tema para mi sitio web, pero luego ya lo he cambiado por uno que me beneficia más. Pero este está bien interesante para el mundo de las noticias. Si algún cliente pues le pide una página para noticias, pues este es un increíble tema, muy bueno y rápido. Así que se los recomiendo. Muy bien, y por último pues le mostraré otro tema que está basado en comida. Miren qué delicioso. Claro, va a depender de ustedes qué imágenes puedan tomar pues del negocio del cliente que le pueda pedir una página, o si el negocio es de ustedes mismos, pues va a depender de la foto deliciosa que puedan poner de alguna comida para llamar la atención de las personas. Pero miren lo bien estructurada que está la página. Está muy pero que muy bonita e interesante. Así que espero que les guste pues cada uno de los temas que se muestran allí. También tenemos un tema de fotografía, un tema de blog, de tecnología, y así tenemos varios temas que le podríamos sacar provecho a la hora de venderle un sitio web a un cliente, o utilizarlo nosotros mismos para lo que es nuestro sitio web. Y bueno, este era el video que quería compartirle hoy. Un video súper corto pero bien práctico, ya que nos puede sacar de algún empeño que tengamos para a la hora de crear un sitio web bien rápido, ya que estos sitios pues están simplemente maquetados y pues ya está de tu parte pues llenarlo de contenido, pero ya ellos vienen totalmente diseñados. Y bueno, como te dije al principio, pues espero que te pases por el otro video para que veas cómo se instalan cada uno de estos temas. Es súper fácil, simplemente le das aquí Start Install, que significa iniciar instalación, y pues ya ahí te dará
te pondrá los pasos para que tú puedas instalar el tema. Es súper fácil, pero de igual manera te recomiendo que veas el video tutorial. Y bueno, pues hasta aquí fue el video tutorial de hoy. Espero que puedas compartirlo con otra persona para que también se beneficien del contenido que se publica en este canal. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.